Buenas tardes, tengan todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos cada uno de los que nos acompañan. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por su grande amor, su grande misericordia, que nos deja de estar aquí para escuchar de su palabra, para reflexionar y entender el amor tan grande que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías. Capítulo 5, versículo 7, dice así las Escrituras. La segunda parte del versículo dice así: esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Dice así: esperaba juicio, he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir a Dios que hoy disponga nuestros corazones y que permita que escuchemos con atención lo que hoy Dios tiene para nosotros. Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas, hoy quiere bendecirnos, y esperando que pues salgamos diferente de este lugar el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo el que nos ayude y el que nos guíe en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu grande amor, tu grande compasión, Señor. Porque, Señor, la verdad es que vemos que eres muy precioso, Señor, y no hay ninguno como tú, Señor. Gracias porque has traído a cada uno de estas personas, Señor, para escuchar de tu evangelio, escuchar de tu palabra, para reflexionar, Señor, y enderezar nuestros caminos, Señor. Que hoy sea el Espíritu Santo el que nos hable, y sea el Espíritu, Señor, el que nos convenza el día de hoy, Señor. Que la palabra sea como clavos hincados en nuestros corazones, Señor, y que salgamos hoy diferentes, Señor. Porque, Señor, la verdad es que tanto amor y tanta misericordia que has tenido con nosotros, Señor, que quizás no la hemos entendido, Señor, ni la hemos valorado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que hoy nos ayude, Señor. Amén y amén, Señor. Pues para dar inicio quisiera pues poner primeramente un ejemplo. El tema de hoy se llama ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Y como ejemplo de la vida diaria, pues cuando una relación entre dos personas, lo que se espera de cada una de ellas es que dé lo mejor de sí, ¿verdad? En un matrimonio, lo que espera el esposo de la esposa, ¿qué es? Bueno, primeramente que la ame, que la ame, que la respete, que sea fiel, que él pues sea una buena ama de casa, una buena administradora, que sea cariñosa, que sea servicial, ¿verdad? Y el esposo, ¿qué espera también de la esposa? Pues de igual manera, ¿no? En primer lugar, que la ame, que la respete, que sea responsable, que sea cariñoso, que sea servicial. Digo, y hay otras, muchas otras cosas, pero nada más por poner un ejemplo. Y como padre, yo creo que aquí habemos varios padres. Y como padre, ¿qué esperamos de nuestros hijos? Bueno, primeramente, pues que nos amen, ¿verdad? Que nos amen, que nos respeten, que sean disciplinados. ¿Por qué no? Que sean estudiosos, que sean buenos ciudadanos. Como padre, es lo que queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Es lo que esperamos. Bueno, si Dios creó al hombre, al ser humano, ¿será diferente entre Dios y tú? ¿No tendrá derecho Dios de esperar algo de ti, lo mejor de ti? Digo, es una pregunta. ¿No tendrá Dios el derecho de pedirte
o esperar algo de ti, o será diferente. Será diferente entre tú y Dios. Cuando Dios nos creó, cuando Dios ha dado todo, Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, después de todo lo que Dios nos ha dado, nos ha provisto, nos ha dado todo lo necesario, ¿qué es lo que Dios ha venido recibiendo de parte tuya? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que ha recibido Dios de parte tuya durante todos estos años? Desde que has tenido uso de conciencia, uso de razón, ¿qué es lo que Dios ha estado recibiendo de ti? ¿Te has preguntado si Dios ha estado contento con lo que tú le has dado, los frutos que tú le has dado? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Nunca te has puesto a pensar si Dios está contento con todo lo que tú les has dado? Dios tristemente ha recibido pues dolor, tristeza de muchos de ustedes. Eso es lo que ha recibido Dios durante todo este tiempo. Eso es lo que ha recibido de muchos de ustedes. Muchos también que se dicen el pueblo de Dios, gente que se dice cristiana, pues igual, lejos de agradar a Dios de los frutos que han dado, pues de Dios ha aborrecido todo eso. ¿Por qué? Porque muchos de los que se dicen pueblo de Dios no se han arrepentido, no han vuelto sus vidas a Dios, no han tenido un encuentro personal con Dios. Y Dios, lejos de que le agrade todos sus frutos, Dios le ha desagradado. Dios ha estado triste, le ha causado dolor en su corazón. Y se han preguntado si hay forma de saber, si hay forma de saber lo que Dios le agrada, lo que Dios le agrada, o cómo se siente Dios. Vamos a ver ahorita algunos, el capítulo 5 del libro de Isaías. Y en ese texto vamos a poder ver qué siente Dios. ¿Qué siente Dios ante tanta maldad del hombre? Que el hombre ha sido pues mal agradecido con Dios, a pesar de que Dios ha provisto todos los medios necesarios para que le busque el hombre. Pero tristemente el hombre no ha querido acercarse a Dios. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 5. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? En ese texto podemos ver qué siente Dios, ¿no? ¿Qué siente Dios? El dolor que siente Dios hacia el ser humano. Aquí vemos que el amado es Dios, y la viña, dice la Escritura, es el pueblo de Israel. Aquí lo dice en el capítulo 5, versículo 17, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces vemos que aquí el amado es Dios. El amado Dios, y la viña es el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué tanto le proveyó Dios al pueblo de Israel. Todo lo que Dios le puso al alcance del pueblo de Israel. Dice primeramente que los plantó en una ladera fértil.
Si ustedes han leído las Escrituras, dice que el pueblo de Israel estuvo esclavo en la tierra de Egipto, donde Dios con mano fuerte, Dios con mano poderosa, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo planta, dice, y lo lleva a la tierra de Canaán, una tierra que describe la Escritura que fluía leche y miel, una tierra muy fructífera. Y ahí lo planta Dios al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué más dice? Que lo había cercado. Su cuidado de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel, protegiéndola de las naciones vecinas, que más adelante el pueblo de Israel tendría que poseerlas. Y se las dio Dios, pero siempre Dios estuvo al pendiente y al cuidado del pueblo de Israel. Siempre estuvo al pendiente con su pueblo. Y que dice también que la había despedregado, había limpiado la tierra, le había quitado las piedras, había limpiado todo, había quitado todas esas naciones. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no fuera contaminadas, para que esas naciones no llevaran al pueblo de Israel ¿a dónde? A pecar, para que el pueblo de Israel no cayera en la idolatría de aquellas naciones. Y todo eso dice la Escritura que hizo Dios. ¿Qué más dice? Dice que los plantó como vides escogidas, no siendo pues merecedores este pueblo de Israel. Dice que los plantó como pueblo de Dios. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio 7, ahí las Escrituras nos dice por qué causa pues Dios le dio ese privilegio al pueblo de Israel. Deuteronomio 7, del 6 al 8, del 6 al 8 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, dice, especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero dice la Escritura en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová, o los escogió Dios. Dice que era un pueblo insignificante, un pueblo débil, pero por la promesa que tenían ellos de Abraham, Isaac y Jacob, dice la Escritura que Dios en su misericordia, pues los sacó, los plantó, los cercó, los cuidó, para hacerles un pueblo especial, un pueblo único. Luego, ¿qué dice más la Escritura? Vamos a ir leyendo. Dice que de ahí les edificó una torre, donde es donde el guardia o el atalaya, ese atalaya tenía, pues era el que si veía peligro, era el que anunciaba al pueblo el peligro para que el pueblo se preparara. Pero dice que representa esa torre, o qué representaba esa torre para el pueblo de Israel. Bueno, significaba los mandamientos que Dios le había dado a través de la ley, pero también significaba el templo donde el pueblo de Israel se congregaba para conocer más de la ley de Dios, para ser advertidos por el pueblo de Dios. Y todo eso dice que Dios fue preparando las cosas, fue dándole muchos, muchos privilegios a Dios. Y dice también que les construyó un lagar. ¿Y qué es un lagar? Bueno, es un agujero grande, una excavación que se hacía en las piedras sólidas con mucho esfuerzo. Un hoyo grande o un agujero grande, que ahí ponían las uvas para que las personas llegaran y los machucaran con los pies y así extraer todo el jugo, ese delicioso jugo de uva. Y vamos a seguir leyendo todo lo que Dios fue haciendo con este pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿qué pasó con ese pueblo de Israel? Después de que Dios les proveyó, Dios suplió todas esas necesidades, Dios los cuidó, Dios los cercó, Dios estuvo al pendiente de ellos, dice que el pueblo de Israel pues fue malagradecido. Ahora, también el lagar representa el altar
El altar del templo, donde el pueblo de Israel venía a ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio de gratitud, sacrificio de paz y el perdón de sus pecados. Eso es lo que significaba para el pueblo de Israel el lagar. Entonces todo eso que Dios le fue dando al pueblo de Israel y le dio, dice que el pueblo de Israel no supo agradecerle a Dios eso. Y el pueblo de Israel dice que le causó mucho dolor a Dios, mucha tristeza, mucha angustia. Dios esperaba del pueblo de Israel otro pago. Dios esperaba que el pueblo de Israel diera fruto agradable, fruto delicioso. Pero en vez de dar fruto delicioso y fruto agradable, dice que dio uvas silvestres, uvas agrias. Eso es lo que Dios, es lo que dio el pueblo de Israel. Dios esperaba que el pueblo de Israel lo amase con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Eso es lo que él esperaba, Dios. Pero el pueblo de Israel dice que no. Pero esperaba Dios también que ellos vivieran como lo que eran, un pueblo santo, un pueblo apartado de las cosas del mundo. Y que vivieran solamente para su Dios. ¿Por qué? Por puro agradecimiento, por puro amor. Eso es lo que esperaba. Eso es lo que esperaba Dios del pueblo de Israel. Entonces, ese fruto esperaba Dios, la gratitud, que ese pueblo viviera siempre agradecido con Dios. Y si ustedes han leído las Escrituras, dice que el pueblo de Israel se desvió. El pueblo de Israel empezó a caer en muchos otros pecados y se apartó de los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver cuál es la reacción de aquí del viñador hacia la viña. Dice que había preparado todo y en el versículo 4 expresa unas cosas muy tristes, como diciendo, ¿qué me faltó? O sea, ¿qué me faltó? ¿En qué fallé? Dice el viñador, si yo lo acerqué, yo la cuidé. Yo le di todo lo necesario a esa viña. Le puse mucha atención a la viña. Dice el viñador, ¿qué pasó entonces? ¿En qué fallé? Esa es la pregunta que se hace Dios. ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó con mi pueblo? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice mal? Dice Dios. Vamos a ver ahí, dice en el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? Dice Dios. ¿Qué más me faltó? ¿En qué fallé? Sale una expresión de dolor, de frustración, de lamento, de un corazón bondadoso, de un corazón de amor, de un corazón de misericordia. Dice, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó? Es la tristeza que sale de su corazón de Dios hacia el pueblo de Israel. Es algo muy triste. Es algo muy triste cuando yo también lo estaba leyendo, pero primeramente pues me lo aplicaba yo. Todo el dolor que le hemos causado a Dios, y digo, la verdad es algo muy terrible, ¿no? Esa expresión que lanza Dios hacia su pueblo de Israel. ¿Qué más? ¿Qué más podía hacer? Ahora, ¿esta palabra se podría aplicar a nuestras vidas? ¿Esta palabra se podría aplicar a cada uno de los que hoy estamos aquí? Claro que sí. Claro que se puede aplicar a nuestras vidas. Y ahorita vamos a seguir viendo cómo Dios también nos ha provisto de todo. ¿Qué dice ese lamento de Dios a causa de muchos el día de hoy? ¿Qué dice Dios a ese lamento? ¿Qué dirá ese lamento por causa de cada uno de nosotros? ¿Será diferente? Es lo mismo.
Es lo mismo. ¿Sabes qué dice Dios? Así como yo coloqué a ese pueblo en una tierra fértil, abundante de sol, abundante de agua, que tenía todo lo necesario para garantizar todo ese buen fruto. Todo ese buen fruto que yo esperaba, esa gratitud, esa obediencia, ese servicio, esa santidad, de igual manera he hecho contigo, dice Dios. El día de hoy te dice eso Dios. De igual manera, todo eso lo he hecho contigo. No es diferente las bendiciones que el pueblo de Israel recibió a las bendiciones que hoy tú estás recibiendo hasta el día de hoy. No es diferente, es igual. Hoy te dice Dios, desde que yo te formé en el vientre de tu madre, te he puesto todo lo necesario, te he puesto todo lo necesario para garantizar que des buen fruto y que des ese buen fruto. Desde que yo te formé desde el vientre de tu madre, ya estaba todo ese material genético, ya todo ese material genético para garantizar todo ese buen fruto. Esos cinco sentidos que Dios te puso desde el vientre de tu madre. Todo preparado para cuando llegara ese momento que tú nacieres, ese momento que tuvieras uso de razón, la conciencia, estuvieras preparado para buscarle, para amarlo. Todo Dios ya lo había puesto. Nada más para que tú tomaras una decisión y buscar a Dios. Pero ¿qué dice Dios? No lo has hecho. No lo has hecho. Dice Dios, yo soy el que puso en ti todas las habilidades y destrezas. Todas las habilidades puso Dios en ti. No ha faltado ni una. Todo te lo ha puesto Dios. Yo soy el que puse una conciencia en ti. Ha puesto una conciencia en ti, Dios. Y esa conciencia, pues, ¿qué te dice cuando haces lo bueno y lo malo, verdad? Te acusa la conciencia. O sea que no tenemos excusas de nada. Yo soy, dice la Escritura, yo soy el que te puso la ley en tu corazón. También puso los 10 mandamientos escritas en tu corazón. O sea, no tenemos excusas de nada, de todo lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido. No tenemos ninguna excusa. Todo lo preparó Dios en su momento. Todo lo ha puesto Dios en su momento para que el hombre lo busque. Pero dice Dios, no has querido venir a mí. No quieres. Medios como una Biblia. Todos tenemos una Biblia, ¿verdad? Y no nada más una. A veces tenemos dos o tres, y a veces hasta en diferentes idiomas. Y a veces ni esa queremos estudiar. No la queremos leer. Todo eso Dios ha provisto. Como te decía, la ley grabada en tu corazón. Todo el ser humano, dice la Escritura, que Dios puso su ley en nuestros corazones. Todos sabemos que robar es malo, que mentir es malo. Todos tenemos escrita la ley, escrita en nuestros corazones. También te dice Dios, puse los medios como es mi Santo Espíritu o el Espíritu Santo, para que te convenza de pecado, de justicia y de juicio.
otro medio que Dios puso para que el hombre le busque, para que el hombre se vuelva, para que el hombre deje su maldad, para que el hombre se convierta de todo su corazón. Y otra vez dice Dios: tampoco has querido, no has querido, no has querido acercarte a mí, no has querido volver tu corazón a mí. No has querido convertirte, no has querido arrepentirte verdaderamente. Y ni has querido tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice Dios, a pesar de todo lo que he hecho por ti, dice, he puesto todo lo necesario, pero tú no has querido, no has querido volver tu corazón a mí. Has vivido haciendo tu propia voluntad y no la mía, te dice Dios. Has vivido haciendo tu propia voluntad, lo que a ti te ha parecido correcto y no la voluntad de Dios. Esa es la tristeza que siente Dios en su corazón hacia ti y hacia mí. Que no has querido hacer la voluntad de Dios. Dirá Dios, ¿qué me hizo falta contigo? ¿O qué ha hecho falta? ¿Qué ha hecho falta? ¿En qué se equivocó Dios? ¿En qué se equivocó Dios? Ese es el lamento que sale hoy de Dios, del corazón de Dios hacia ti. Ese es el lamento, la tristeza y la frustración de Dios. ¿Qué le hizo falta a Dios? ¿O qué le ha hecho falta a Dios para que tú te vuelvas de todo tu corazón? Dice Dios, yo fui el que te llevé en aquella enseñanza, para que escucharas esa enseñanza, para que pudieras abrir los ojos, entendieras lo mal que has estado viviendo. Te hice reflexionar y no has querido. No has querido. ¿Qué otra cosa podría hacer Dios? Como aquí dice el versículo, ¿qué más podía hacer a mi viña? ¿Qué más, dice el viñador, qué más podía hacer? Hice todo lo necesario. ¿Qué más? Como diciendo, ya no hay más. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya no se puede hacer más por esta viña. Y es lo mismo que hoy Dios dice, ¿qué más me falta? Ahora, ¿qué más dice Dios en su lamento por ti? Dice Dios, así como yo cerqué a esa viña, así también he hecho contigo todos estos años. Todos estos años te ha acercado Dios de su grande amor y su misericordia. Te ha cuidado, te ha protegido Dios, ha estado contigo en las buenas, en las malas. Desde el día que tú naciste hasta el día de hoy, Dios no te ha dejado. Dios te ha sustentado, Dios te ha provisto. Dios ha estado contigo todos los días. Y esa es la promesa que dice en el libro de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Por su puro amor y por su pura misericordia. Porque te ama. Esa es la razón nada más, porque te ama. No es que tú te lo merezcas. Aquí dice la escritura que no porque haya sido un pueblo fuerte, no era el pueblo más insignificante, sino nada más dice, por puro amor, nada más. Y es lo mismo que ha hecho Dios hasta ahorita con nosotros. Nos ha amado, nos ha cuidado por puro amor, por puro amor. Dios ha estado esperando cada día que tú vayas a Él, cada minuto que pasa, espera a Dios. A ver a qué hora reflexionas, a ver a qué horas entiendes, a ver cuándo decides o cuándo tomas una decisión de entregar tu vida completamente a Él. Está esperando Dios.
Pasa un domingo, pasa otro domingo, un mes, otro mes, y no tomas una decisión. Así como el novio espera a la novia en el altar con ese anhelo, ese gozo, ese amor, así te está esperando Dios. Pero no has querido, no has querido ir a Dios. Y esa es la tristeza que siente Dios, el lamento que tiene Dios hacia ahora, hacia el ser humano. Esa es la tristeza que le hemos causado a Dios, que no se le ha rendido, pues, nuestras vidas a Él como Él quiere. ¿Él es digno o no es digno? Él es digno. Ahorita se cantaba ese canto: digno es el Señor, digno de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque si hacemos un recuento de todo lo que nos ha dado, nos ha bendecido, a unos quizás más, otros menos, pero hemos recibido bendiciones. Y gracias a Dios, todos hemos recibido la misma bendición, que es la vida. Y con eso es más que suficiente para agradecerle, para humillarnos, para darle muchas gracias a Dios por la vida. Que ahorita respiramos, ahorita estamos muy tranquilos, con frío, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de reflexionar en su palabra y volvernos a Él. Así también te dice Dios: así como yo despedregué aquella viña, así ha hecho Dios contigo, en mi grande amor y mi grande misericordia. Dice Dios: te quité todas aquellas cosas que te impedían ver, con las cuales tú habías pecado contra mí y no te habías dado cuenta. Pero a través de su bendita palabra, Dios te quita la venda, te abre los ojos y te hace entender las cosas y te deja ver lo mal que has estado. Así como despedregó aquella viña, la limpió, así Dios ha quitado hoy la venda de tus ojos. Hoy puedes ver tú lo bueno y lo malo. Hoy te puedes dar cuenta que has estado mal y que necesitas volverte a Dios. Dios te ha quitado hoy las vendas de tus ojos. Digo, la verdad es que es otra de las misericordias de Dios. ¿Cuántos ahorita están en tinieblas? ¿Cuántos de ahorita, cuántas personas no saben discernir entre lo bueno y lo malo? Nosotros aquí, gracias a Dios, sabemos discernir ya entre lo bueno y lo malo. Y sabemos ahorita que si nos morimos, ¿a dónde vamos? ¿O no saben ahorita, si ustedes mueren, a dónde van? Sí, sí sabemos. Sí sabemos a dónde vamos. Gracias a la misericordia de Dios que vino y quitó la venda de nuestros ojos. Y nos ha dado la oportunidad para reflexionar en nuestros caminos. Dice Dios: yo soy el que te mostró que eras un pecador. Cuando antes tú te sentías justo, te sentías bueno, viene Dios y te quita todo eso y te hace ver que eres el más vil pecador. Y esa es una de las grandes bendiciones, porque si no viene el Espíritu Santo y te hace ver que eres un pecador, pues ibas a seguir engañando todos los días de tu vida, siempre justificándote que siempre que eres bueno, y quizás engañándote que ibas a ir al cielo cuando estabas en pecado, cuando no era así. Pero viene Dios y te quita las vendas, te abre los ojos y te muestra la condición espiritual en la que has estado viviendo. Te das cuenta que estás mal, te das cuenta que estás mal. Y todas tus justicias se vienen abajo. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios en su grande amor y su grande misericordia hizo eso. Ahora, ¿sí merecerá Dios la adoración? ¿Sí merecerá Dios que tú te le humilles a Dios, rindas tu vida a Dios? ¿Se lo merece o no se lo merece? Claro que sí. Sí se lo merece Dios.
Por eso Él espera algo diferente de ti. Él espera que tú te humilles, que tú reflexiones, espera esos frutos dulces, agradables. También dice Dios: yo soy el que te ha mostrado las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Dios ha sido muy bueno. Él ha permitido que escuches hoy las buenas nuevas de salvación. Si vienes por primera vez y nunca has escuchado del Evangelio, Dios en su misericordia hoy permite que escuches de su palabra. Hoy permite Dios que reflexiones, que entiendas que has estado mal, que cambies tu manera de vivir, que hay una oportunidad, que hay una esperanza para ti. Y eso solamente la pura bondad y el puro amor de Dios, porque no lo merecemos. Con todo lo que le hemos hecho a Dios, el dolor que le hemos causado, toda la desobediencia que hemos tenido hacia Dios, pues no merecemos otra cosa más que el infierno. Pero en su grande amor y en su grande misericordia, Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Para que saliendo de aquí entendamos y reflexionemos y ya no volvamos a ser el mismo. Cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Así como edificó Dios en aquella viña una torre, así también Dios ha edificado una torre para ti. ¿Y cómo es esto? Pues primeramente te ha dado la palabra, te ha dado un lugar para congregarte. Te ha puesto personas para advertirte de los falsos profetas, falsas doctrinas, los falsos apóstoles, para que te adviertan del peligro, el peligro donde ahorita tú estás. ¿Para qué? Para que tú entiendas o ya sepas discernir la palabra. Y también que si sigues viviendo en tus pecados, pues Dios te advierte las consecuencias que vienen. Dios te advierte las consecuencias que vienen. Esa es la torre que ha edificado Dios para nosotros. Es una bendición de todos nuestros pastores que tenemos, gracias a Dios, que nos predican la sana doctrina, que nos advierten del peligro, que a veces la palabra es fuerte, pues es fuerte porque así la predicó nuestro Señor Jesucristo. Dice que la palabra es como espada de dos filos. La espada, ¿qué produce? Dolor. La espada no produce risa ni cosquillas, produce dolor. Y esa es la palabra que, gracias a Dios, todavía se mantiene en ese lugar, la sana doctrina, donde la palabra se predica como es. Y gracias a esa palabra, pues muchos de nosotros hemos reflexionado y hemos entendido las cosas. Gracias a la palabra y gracias a la misericordia de Dios que nos ha puesto en estos lugares donde se predica la sana doctrina. Y todo esto, pues Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho en su grande misericordia y en su grande compasión. Ahora, ¿hasta cuándo te volverás? ¿Hasta cuándo entregarás tu vida completamente a Cristo? ¿Hasta cuándo le dejarás de causar dolor en su corazón a Dios? ¿Hasta cuándo? La verdad es que aquí en el versículo 4, esas expresiones, pues sí nos hacen reflexionar
¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más? ¿Sí? El viñador dice, yo ya gasté todos los recursos. Ya. ¿Qué más? Él esperaba, yo creo que el viñador esperaba, pues ya puso su viña, esperaba el agar, pues ahora sí, se iba a sentar y a gozar de su jugo, ¿no? Un jugo muy rico, delicioso. Pero la sorpresa que se lleva, dice, pues no hay jugo delicioso, hay jugo amargo, agrio. Y esa es la comunión que quiere tener Dios contigo. Estar contigo, disfrutar contigo de esa creación que Él formó, que Él hizo. Quiere disfrutar contigo, tener una comunión contigo. Pero no se ha podido. No se ha podido porque no has querido ir a Él. ¿Qué más te dice Dios en su lamento? Lo último que te dice Dios hoy, así como hizo un lagar en esa viña donde se machucaban las uvas para extraer su jugo y significaba el sacrificio para los judíos, dice Dios, hoy yo he preparado un lagar para ti. Ahora ese lagar ya no es un lagar, ya no es un lagar de sacrificio. Ahora ese lagar que ha preparado Dios para ti, ¿sabes qué es? Es la cruz. Ese lagar que Dios ha preparado para ti es la cruz. Es una cruz donde Jesucristo fue maltratado, fue humillado, fue quebrantado, fue azotado, fue afligido. Por tus pecados fue aplastado con todo el peso. Con todo el peso fue aplastado Cristo por tus pecados. Todo lo que tú ibas a padecer, lo padeció Cristo. Todos esos pecados que has cometido, los pagó Cristo. La flagelación, la corona de espinas, el maltrato, la humillación, todo eso lo pagó Cristo. Eso es lo último que dio Dios por ti. Y eso es el dolor más grande que siente Dios. Ese es el lamento más fuerte que siente Dios. Que dio a su único hijo para la raza humana. Y la raza humana no lo valoró, ni lo ha valorado hasta ahorita. No lo ha valorado. Y ese es el lamento y la tristeza que siente Dios hoy por ti. Ahora dice Dios, con todo esto que he hecho por ti, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu reacción tuya hacia Dios? ¿Seguirás igual? ¿Saliendo de este lugar, seguirás igual? Pecando, lastimando a Dios. Porque a pesar de que has lastimado a Dios, lo has ofendido, has lastimado a tu prójimo, aún Dios, en su misericordia y su amor, te está esperando para perdonarte, para darte una nueva vida, una nueva esperanza, para hacerte una nueva criatura. Te está esperando Dios con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, Dios aún no ha retirado su misericordia de ti. Pero Él quiere ver una respuesta de parte tuya. Porque a lo mejor para la próxima semana Dios te permita estar aquí. Pero te quiere ver con otra actitud Dios. Con otra actitud, ya no con la misma. Nada más de venir otra reunión más. O sea, no. Sino que realmente vengas con otro corazón. Con otra actitud. Que realmente vengas valorando el amor de Dios, entendiendo lo que Dios hizo por ti. Eso es lo que quiere Dios. O sea, Dios no te quiere dar muchas enseñanzas, no te quiere dotar de mucha doctrina. Lo que Él quiere
es que obedezcas, que le des fruto de agradecimiento, de gratitud, fruto de santidad, fruto de obediencia. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que espera Dios de ti. El fruto de santidad. Una vida que realmente se consagre a Él. Eso es lo que Él pide el día de hoy. Hoy tan solo pusieras atento, tus oídos atentos, tan solo hoy, con todo respeto, humildad, sensibilidad, pusieras hoy atención a lo que hoy te dice Dios, escucharas hoy el lamento de Dios y lo pusieras en tu corazón. Todo este tiempo que has estado ofendiendo a Dios y que Dios no ha recibido más que pues puro dolor, hoy cambiará tu actitud. Hoy cambiará tu actitud hacia Dios. Hoy de todo tu corazón le pidieras perdón a Dios. Dios ha dado todo. Todo. ¿O qué más le hace falta a Dios? ¿Qué más le hará falta a Dios? ¿O se le pasó algo a Dios? ¿Se le pasaría algo a Dios? ¿En qué falló Dios? ¿En qué falló? La respuesta es que Dios no ha fallado en nada. Simplemente es que has amado más al mundo y las cosas que están en el mundo. Y no has amado a Dios y no lo amas. Por eso no te vuelves a Él de todo tu corazón. Porque hay otras cosas que le das prioridad y que están en tu corazón. Por eso el hombre no ama a Dios. Por eso, porque hay otras cosas más importantes en tu vida que Dios. Sin embargo, Dios, teniendo a su Hijo que era lo más valioso, lo más importante, Él se desprendió de Él y lo dio hacia la raza humana. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue un regalo precioso que nos dio Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor a ti nunca te han regalado nada, ¿no? Nunca te han dado un regalo, pero Dios nos ha dado un regalo a todos, un regalo muy precioso, que es nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos que darle ese fruto, y eso es lo que Él espera, esos frutos de parte de nosotros. Así como ese viñador esperaba frutos buenos, frutos deliciosos, así también hoy Dios espera de ti esos frutos de gratitud, de amor, de santidad y de arrepentimiento. Que hoy de todo tu corazón te pudieras arrepentir. Vamos a reflexionar un momento. Vamos a reflexionar un momento y vamos a pedirle a Dios que nos haga sensibles. Que nos haga sensibles, Dios. Y que meditemos de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Todas las bendiciones, todo su amor, toda su protección. Cómo nos ha cuidado, nos ha bendecido. Todo lo que ha provisto, todo lo necesario que nos ha dado Dios. Para que nosotros volvamos nuestros corazones. Yo creo que todos hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios, todos. Pero de muy pocos ha recibido Dios un corazón arrepentido. Muy pocos. Hoy tan solo escucharás ese lamento de Dios, esa tristeza de Dios en su corazón, cómo se le ha lastimado a Dios todo este tiempo. Si tan solo lo entendieras en tu corazón, yo creo que de veras, saliendo de ese lugar, de veras saldrías con otra mentalidad. Con otra mentalidad saldrías. Pero a lo mejor nunca te has puesto a reflexionar todo el daño que le has causado a Dios.
Porque hemos sido egoístas a veces, hemos sido egoístas. Nada más pensamos en nosotros, pero no empezamos en Dios, en todo lo que le hemos causado en su corazón. Reflexionemos un momento y escuchemos el lamento de Dios. El lamento de Dios hacia ti, en lo personal, en cada uno en lo personal. El lamento de Dios. ¿Y qué piensa Dios de ti, en lo personal de ti? No vamos a generalizar, sino individualmente vamos a pensar. Si los frutos que le hemos dado a Dios, Dios se ha agradado o no se ha agradado. Cada uno de nosotros sabemos si le ha agradado a Dios o no le ha agradado. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia y cada uno de nosotros, hoy el Espíritu Santo nos puede hacer reflexionar. Hoy el Espíritu Santo pues nos puede hablar y nos ha estado hablando de su grande amor y compasión de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos un momento y escucha la voz de Dios, el lamento de Dios. Escucha el lamento de Dios. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta que yo haga por ti? ¿Qué más? ¿Qué más me falta que yo haga por ti? Si ya lo he dado todo, lo he dado todo. ¿Qué más? Te he cercado, te he cuidado, te he puesto una torre. ¿Qué más me falta que haga? ¿En qué fallé? Dice Dios. ¿En qué fallé? ¿Qué me hizo falta? ¿O qué me ha hecho falta para ti? Ya no pospongas más. Ya no lo pospongas más, ese arrepentimiento. Dile a Dios, Señor, es por mi corazón duro y no arrepentido, por eso, Señor, no he entregado mi vida a ti. Tú que has sido tan bueno, Señor, tan bondadoso, tú que me has provisto de todo lo necesario, Señor, desde el vientre de mi madre, Señor, has tenido cuidado, Señor. Me dejaste, Señor, abrir los ojos desde el vientre de mi madre, saliendo del vientre de mi madre, abrir los ojos, Señor, y me has cuidado hasta el día de hoy, Señor. Oportunidad, Señor, que muchos no la tienen, Señor. A mí me has dado todo, me has bendecido, Señor. En mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en tantas cosas que nos ha dado Dios. Ya no pospongas más. No digas mañana, pasado mañana, la otra semana. Quizá ya no llegue ese momento. Pero hoy que Dios está con los brazos extendidos, hoy que te está esperando con tanto anhelo, con tanto amor, con tanta misericordia. Señor, aquí está mi corazón, Señor. Perdóname, Señor, porque no he hecho caso, Señor. No he concientizado, Señor. No he valorado todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Todas las bendiciones que tú me has dado, Señor, no las he valorado, Señor. Todo lo que me has provisto, no lo he valorado, Señor. Te he causado puro dolor, pura tristeza, Señor. Vergüenza, Señor. Pero hoy quiero ser diferente. Hoy te está esperando el Señor Jesucristo. Humilla tu corazón. Quita esa soberbia. Y humíllate ante Él. Nadie te ha amado como Él. Nadie. Y nadie te amará como Él. Su amor es único, su misericordia es única, y quizás no entendamos su misericordia ni su amor tan grande. Lo único que podemos entender es que Él quiere hoy perdonarte. Hoy, no mañana, es el día de hoy. Hoy quiere hacer grandes cosas Dios contigo. Hoy quiere tener comunión contigo, así como ese viñador con su viña que quería disfrutar de ese fruto. Hoy quiere disfrutar contigo esa amistad. Hoy quiere tener una relación personal contigo.
Porque para eso te creó hoy Dios, para eso te creó, para tener una relación personal con Él. Señor, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos haces entender y reflexionar nuestros caminos, Señor. Nos haces ver, Padre, pues lo mal que estábamos, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, porque a través del Espíritu Santo, Señor, pues también nos haces reflexionar, Señor. ¿Cómo hemos andado delante de ti, Señor? Gracias, Padre, por el Espíritu, Señor, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando a veces, Padre, nosotros nos justificamos a nosotros mismos, Señor, creyendo, Padre, ser buenos, Señor, cuando, Padre, delante de ti somos culpables, Señor. Cuando delante de ti, Padre, pues no hemos hecho lo bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Porque aún, Padre, te acuerdas de tu creación, Señor. Porque, Padre, quieres bendecirnos, Señor. Te rogamos, Padre, que la palabra, Señor, pues la guardemos en nuestros corazones, Señor, porque pues la verdad es mucho amor, Padre, lo que tú nos has dado, Señor. Privilegio que tenemos cuando en muchos lugares, Señor, pues ni siquiera tienen esta reunión pública, Señor, donde se están escondiendo, Señor, para escuchar de tu palabra o leer la palabra, Señor. Sin embargo, Señor, tú nos das un lugar, Padre, para escuchar de la palabra, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Todo tu amor y tu compasión, Señor. No hay palabras, Padre, para decirte, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan, Señor, pero solamente, pues, Padre, con nuestros hechos, la obediencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este momento, Señor. Y, Padre, bendice a aquellos, Padre, que han estado hoy, Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Le damos un aplauso a Dios. Yo creo que se lo merece. Con toda tu alma, todas tus fuerzas, dale un aplauso al Señor por todo su amor y toda su misericordia y toda su compasión. Él se merece eso y más. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. No merecemos nada, pero sin embargo, Señor, nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por toda la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Amén, Señor. Pues tomen sus lugares. Y pues gracias a Dios por todo su amor. La verdad es que este capítulo está muy hermoso, estos versículos están muy hermosos. Cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para entender su palabra, pues sí quebranta, ¿no? Sí quebranta su palabra, porque tanta misericordia y nosotros tanta ingratitud hacia Él. Pues guarda esta palabra en tu corazón y pues no se te olvide que Dios te está esperando. No pospongas más tu corazón hacia Él, tu vida hacia Él. Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos. Thank you.